Niños, Giovanna va a ser la jueza. Ella va a leer. Tengo un libro que no tiene ningún dibujo. Tenlo así. Así nomás, así, eso, ahí nomás, Manuel. Tengo otro libro que no tiene ningún dibujo. Tenlo así. Así, pon la mano encima. Y tengo un libro que tiene los dibujos, pero en blanco y negro. ¿Ok? Listo. Tú lo tienes así. Mami, ¿lo estás viendo? ¿Papi lo está viendo? ¿Humberto lo está viendo? Listo, tengo la. Oye, pues, papi. Ahora, Giovanna, te pregunto. ¿Quién tiene los dibujos? Escucha, la Martina. Martina, entonces ahora empieza la música y ustedes, pónganlo así, ustedes se van a tener que mover así y cambiar de lugar. Para allá, para acá, y desordenado, y van a tener que quedar en otra posición. Por ejemplo, tú vas a quedar al medio, o tú vas a quedar allá, o tú vas a quedar acá, ¿ya? Cuando empiece la música, ustedes bailan. Cuando pare la música, ustedes se detienen en la posición en que quedaron. Los libros tienen bien ahí. Los dibujos están acá, aquí está en blanco, aquí está en blanco. Listo. Un, dos, tres y... ¡Ca música! ¡Bailando, bailando! ¡Muévete! ¡Muévete! Para acá. Ya, Manuel. Por aquí, enfrente. Aquí. Ya mismo, Manuel. Tiene que quedarse aquí, Martín, ven acá. Ya, para la música. Vamos a ver. Porque aquí. Suelta. Aquí no hay nada. Qué fome. Aquí, mira. Tampoco hay nada. Ya, déjalo así. Y aquí siguen estando los dibujos. Ahora mueren nuevamente. ¡Música, maestro! ¡Música! ¡Cámbiense! ¡Tienen que confundir a la Giovanna! ¡Tienen que confundirla! ¡Ya! ¡Paren la música! Juntito. Giovanna, Giovanna, ¿dónde están los dibujos? ¿Dónde la Martina? Vamos a ver si Martina tiene los dibujos. ¡Yes! Mira. Porque Martina no tiene ningún dibujo. Déjalo ahí. Aquí. No tiene ningún dibujo. Y mira, momento. Y aquí. ¡Ahí están los dibujos! ¡Momento! Mira. Ahí, mira. Ya, listo. Ahora, sigue el baile. Música. Cámbiense. Recuerda, Giovanna. ¡Ayúdame! ¿A dónde? ¡Para la música! Ya, Martín. ¿Quieren donde mismo? Ya, ahí. Ya, no los abran. Déjenlos ahí. Nadie los puede abrir. Giovanna. ¿Dónde Martina. Están los dibujos en blanco y negro? La Martina y el Manuel. ¿Y yo también? A ver, vamos a ver. Porque a lo mejor... ¡Desaparecieron! Oh. Pero Giovanna dijo que Martina tenía dibujos. ¡Sí! ¡Tú también! ¿Y tú? ¡No! ¡Déjelo cerrado! ¡Manténgalo ahí! Y vamos a ver si tú tienes. No tiene. Los tiene de Martina. Pero momento. No los abres. Ahora vamos a hacer algo más mágico. Porque tú tienes los libros con los dibujos. Y ahora vamos a ver. Algo mágico va a ocurrir con la siguiente música y baile. Bien fuerte. Fuerte. ¡Para la música! ¡Ya! ¿Cuál es? Momento, fórmense. Y Maluma tengo yo. Giovanna, ¿dónde están los dibujos en blanco y negro? Manuel. ¿Quién los tenía? Manuel. ¡No! ¡Si los tiene todo el rato ella! Pero momento. Porque si aplicamos magia, hacemos así y tenemos. ¡Los dibujos a colores! ¡Mira! ¡Los dibujos a colores! No. ¡Mira! ¡Mira por aquí! ¡No! ¡Y aquí! ¡También tenemos los dibujos a colores! ¡Y acá! ¡Vamos a ver! También.
Que también tenemos los dibujos a colores. Se ha convertido toda y ha perdido la Giovanna. Y ha ganado el mago Tatarí. Así que vengan esos cinco. Vengan esos cinco. Vengan esos cinco. Muy bien. Magia Tatarí. A bailar. A bailar. Yo no te acuerdas cuánto.